Bueno chicos, finalmente he terminado de limpiar toda esta zona. Como dije, este va a ser el lugar donde voy a construir mi casa. Y pues aquí es donde voy a vivir, bueno, durante los próximos capítulos. Y bien, ya está de noche. Y bueno, no creo que haya peligro de que se spawne ningún monstruo aquí. Así que por si acaso... LOL. Ahí está. Pues bien chicos, como verán atrás de mí hay mineral de hierro y aquí tengo mineral de carbón y no quería picarlo en el timelapse, quería picarlo junto con ustedes y es exactamente lo que voy a hacer ahora. Bueno, esto indica algo chicos, como ven solamente ha habido uno. Ah, hay otro. No, vamos a dejarlo así. Voy a crear un cofre, chicos, donde voy a almacenar, bueno, algunas cositas, anécdotas, ¿no? Puede parecer una tontería, pero quizás tenga algo de valor a medida que avance en mi aventura aquí en mi mapa de survival de Minecraft. Así que voy a dejar este mineral de carbón, bueno, mineral de hierro, porque siempre me confundo con las cosas, caracho. Y bien, este va a ser mi primer mineral de hierro picado, lo voy a dejar ahí por si acaso. Y a ver, ¿quién de estos dos será el afortunado? Digo, LOL, una araña. Dios mío, estoy tan confundido en lo que hablo que ni siquiera me percato de que hay un mobo hostil. En este caso es la araña, porque ya está de noche y me quiere atacar. Y bueno, arañita. ¡LOL! Creí que me... No, espérate. Araña fea. Muerte ya. Gracias. Bueno, me dejó un ojo de araña que no sé para qué rayos me puede servir en este momento. Y esperen, claro que sí sé, solamente me atropella un ojo porque va a ser nuestro primer ojo de araña. Y bien, como decía, voy a iluminar por acá por si acaso, no quiero que me terminen troleando. Y eso, como verán, o mejor dicho, como escucharán, por aquí hay un mini zombie y un zombie, no sé, hasta el papá con su hijito. No sé qué estarán haciendo, pero pronto vamos a ir a matarlos. Bien, como decía nuevamente, chicos, ¿cuál de estos minerales de carbón será el escogido? ¿Será el afortunado que pasará a la historia aquí en nuestro mapa? Bueno, vamos a dejarlo a la suerte. De Team Marín, de Dopingüe, tu carmaca aquella fue, yo no fue TT, pégala aquella, fue. Esta de acá. Perfecto. Ahí está. Vamos a venir por acá a nuestro cofre, que será como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Claro que sí, nuestro primer mineral de hierro, nuestro primer ojo de araña y nuestro primer carbón. Perfecto, me encanta cómo está quedando este segundo capítulo. Y supongo que ahora sí, voy a picar esto de acá. Y bueno chicos, he estado pensando en qué iba a hacer en este segundo capítulo. Y una de las alternativas era minar, pero no lo sé. O sea, todavía no tengo casa y supongo que debería organizarme un poco más aquí en este lugar. Quizás intentar construirla para poder almacenar ahí mis cofres. Quizás algunos recursos que no vaya a utilizar de momento. Dios mío, cuánto maldito carbón. Esto es una troleada, chicos. No se preocupen que quizás también termine haciendo acá unos pequeños cortes, así como que diga, ah, hay mucho carbón. Y obviamente no voy a hacer un time lapse de picando, no sé, unos 11 minerales de carbón. Así que va a haber un pequeño corte y quizás aparezca cuando ya solamente quede uno por picar o dos. En esta oportunidad no es el caso, chicos, así que han tenido mala suerte. Y sí, voy a rellenarlo. LOL. No puedo salir, me quedé atrapado. Nada, ¿qué va a hacer? Y vamos a coger por acá un poco de tierra para tapar este hueco, porque quiero que todo esté planito para poder construir mi casa como debe ser. Así. Oigan, algo curioso que he notado es que si ponemos clic derecho en el suelo, teniendo obviamente una antorcha y un bloque, se pone el bloque si apuntamos en el suelo, pero si apuntamos a un costado no se pone el bloque, sino la antorcha. Dios mío, qué maldita troleada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que termino poniendo la antorcha? O sea, lol. ¿Ven? Ok, porque acá no se alcanzaba a poner el bloque. Ah, ok, ahora entiendo. Ok. Me parecía demasiado raro, decía, wow, qué mecánica tan chula, pero no, era una troleada que me terminé haciendo yo mismo. Sí, eso solamente lo hago yo. Bueno, entonces ya tapé este de acá y vamos a picar ahora sí este otro hierro que estaba por aquí. Espero que sea más de dos. Hola. Nope. Y... perfecto. Bueno, es algo feo también tener la antorcha, así que... vamos a quitarla, perfecto. Y vamos a coger un poco de tierra y listo, chicos. Ahora sí. Vamos a... ¡Ey! Miren, ya está mi trigo. Bueno, al menos uno, pero... creo que esto de acá da un logro, ¿no? No me dio un logro, pero ¿por qué? No era... no creo que haya un trigo por recoger. No creo que haya un trigo por recoger logro. Miren lo que iba a decir. Ay, Dios mío. Bueno, como dije, no creo que haya un logro por recoger trigo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos nuestro... ¡Ay, claro que sí, chicos! Creían que me iba a olvidar. Ahí está, nuestro primer trigo. Dios mío, estoy imparable hoy día en este capítulo. Wow. Bien, vamos a poner más semillitas de trigo por acá. Perfecto. Por ahí hay más hierbas. Podríamos conseguir más semillas, pero... no, si me enfrento contra ese esqueleto voy a morir, definitivamente. Entonces, sí, definitivamente en este capítulo, chicos, voy a construir mi casita. Y sí, eso amerita también un time-lapse. Así que permítanme, por favor, recoger... bueno, este trigo miserable... plantarlo y comienzo ahí con la construcción de mi casa, chicos. Y luego, quizá, quién sabe, nos vayamos a minar. Genial, perfecto. Me encanta cómo está quedando todo este lugar. Así que, chicos, déjenme pensar un rato cómo voy a hacer mi casa o en qué lugar exacto lo voy a hacer. Y comenzamos con el time-lapse. Así que... ahí nos vemos con el time-lapse. Chicos, finalmente mi casita va tomando forma, pero necesito un nuevo bloque que vamos a ir a conseguir justo ahora. Pero primero necesito echarme algo al estómago. Claro, ustedes seguramente se dirán, Jera, pero ¿por qué mejor no te matas y recuperas toda tu vida? No, amigo, esa no es la idea en un juego de supervivencia, así que voy a comer algo. Sí, si no me alcanza para rellenar todos mis muselitos, pues ni hablar. El hecho es de que no voy a optar por lo fácil, o sea, siempre por lo difícil, chicos. Tenemos que sobrevivir. Ahogarme o tirarme de lo alto y morir, eso no es sobrevivir. ¿Quién les engañó? Bueno. La buena noticia, chicos, es que ya tengo suficiente comida. Sí. Esperen, sí, acá está, ¿ven? Vamos a dejar uno aquí y me voy a fabricar ahorita mis deliciosos panes recién horneados. Oigan... creo que los panes deberían craftearse acá, ¿no? El horno debería tener un espacio de 3x3. No lo sé, digo, para los panes. Aunque no sé, ya eso es tontería mía, déjenlo. Bien, ahí tenemos. ¡Pan! ¡Oh, sí! Por fin nuestro logro, panadería. Claro, no era obteniendo trigo el logro que se obtenía, sino crafteando pan. Pues bien, chicos, tenemos comida. Ahora, como dije, lo que vamos a hacer es ir por ese nuevo bloque que necesito para terminar de completar mi casa. Y voy a comer... ¡Ah! Dios mío, qué rico. ¡Ah! Dios mío, el sabor a pan es delicioso. ¡Ah, Dios mío! Bien. Ya, dejémonos de tonterías y veamos cuántos muslitos me termina rellenando. Bien, no está nada mal. Ahorita seguramente... ¡Ah! Es que tampoco no me alcanza para rellenar mis corazones. Y no voy a matar a los pollos, no. De hecho, creo que estaba pensando en ponerles nombres. Claro, como son tres, uno... Bueno, cada uno se va a llamar Hugo, Paco y Luis. ¿Qué tal? Me encanta. Tres pollitos y tengo tres nombres que justamente les caen, pero a pelo. Hugo, Paco y Luis. Bueno, lo que me preocupa es ahorita el hecho de que puedo llegar a morir en cualquier momento. Y de llegar a ocurrir eso, mis cosas se van a quedar esparcidas por aquí, chicos. Pero bien, no importa. A ver, ahora sí creo que puedo pretender matar animales, ¿no? Puedo matar animales, mejor dicho. Bien, eso me encanta. Pues tengo colinas, montañas que... pertenecen al bioma de nieve, lo cual es genial. ¡Oh! Más pollitos. Esta vez pollitos van a morir. Ninguno se va a salvar. Y carbón. Bueno, tengo carbón, pero ya hay más. Así que vamos a conseguir este poquito de carbón. Obviamente tenía que haberme venido con mi mesa de crafteo, ¿no? Es una tontería, pero... Y se rompió. LOL. Tengo que conseguir madera para hacerme mi mesa de crafteo, porque no me voy a ir hasta allá. Y... creo... Sí. Creo que este bloque puede servir. Claro, sí, un bloque más oscurito, ¿no? De madera. Pues bien, entonces supongamos que podría hacer un timelapse de... Sí, yo creo que voy a hacer un timelapse, ¿eh? Uf, en este capítulo estamos a full de timelapse. Me encanta. Pues bien, sí, vamos a hacer un timelapse. Yo consiguiendo madera de abeto y matando acá a los pollos feos estos. Y listo, chicos. Entonces, vayamos con el timelapse. resulta que por fin, chicos, sí, finalmente, bueno... ¡Ah! ¡Lol! ¿Qué? ¿What? Maldito esqueleto. Oh. Lárgate de acá. Ahora sí, chicos. ¡Lol! Ahora sí, como les decía, chicos, mi casa, bueno, casi ya está terminada, ¿de acuerdo? Solamente falta ultimar algunos detalles y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tal se ve? Me gusta cómo ha quedado, ¿eh? Como dije, faltan algunos detalles como para que ya quede wow. Una señora casa, pero bueno, vamos a acercarnos para que puedan apreciar un poco más cómo es que he avanzado con mi casa o cómo es que la he hecho. O cómo es que la hice, ¿no? Sí, bueno, cualquiera de los términos creo que es correcto. Así que chicos, bien, acá está mi sembradío que ya ha crecido un montón. De hecho, tengo bastante trigo. Ah, este es mi cofre especial en el cual pues he guardado mis primeros objetos que he recolectado. Mi primer mineral de hierro, mi primer ojo de araña, mi primer carbón, mi primer trigo. Y bueno, esto los he conseguido cuando me estaba regresando a la casa después de haber ido por primera vez a recolectar madera de abedul. Así que ya tengo mi primera carne podrida. Bueno, de acá me quedaré con solamente un hueso y una sola pólvora. Y acá están pues mis 7 amapolas desafortunadas. Y vamos a venir por acá al interior de mi casita. Bueno, esta parte lo he hecho pequeña porque como recién estoy comenzando, quiero tener acceso pues a todas las cosas más rápidamente, ¿no? A los cofres pues en los que vaya guardando mi tierrita, mi piedra, a los hornos. Y listo, cuando ya, por ejemplo, esté avanzando ya con más cosas, cuando ya tenga más recursos o quizás, no sé, pues una mesa de encantamiento o libros, etcétera, pues ya empezaré a construirlo en la segunda planta, acá arriba. Y bueno, este es un pequeño detalle que pues por tiempo obviamente ya se me ha ido bastante la hora construyendo la casa y pues ya no tengo recursos, así que voy a tener que ir por un poco para seguir acá decorando. Es que he decidido dejarlo ahí nada más. Así que quizás... No, estoy seguro que para el próximo capítulo la casa ya estará completamente terminada. Ya estará con todos sus detallitos y estará muy preciosa. Así que chicos, pues... Ah, otra cosa que casi me olvido. Es que no sé por qué motivo, pero... Lastimosamente uno de los pollos desapareció. No sé por qué. O sea que, y para peor es que no he tenido tiempo pues de colocarles el nombre, como para saber si el que ha desaparecido ha sido Hugo, Paco o Luis. Bueno, igual se quedan ahí los dos, ya sacaré mi cuenta y deduciré quién ha sido el pollo que ha fallecido, ¿no? Pues eso, no sé qué habrá pasado con el otro pollo, pero bueno chicos, quizás para el tercer capítulo nos vayamos a minar y justamente por este lado que es desde el comienzo he estado escuchando zombies. No sé si tal vez hay un spawner, no lo sé, pero de seguro es el comienzo de una mina, es como decir por acá hay una cueva o hay cavernas, sí lo hay, de seguro. Así que eso es todo chicos, espero que les haya gustado este segundo capítulo que como he dicho también al comienzo, oh Dios mío, los time lapses han estado a la orden del día. Voy a recolectar mi triguito, claro que sí, y eso, bueno pues también ya me estoy empezando a morir de hambre. Y listo chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, espero que se hayan divertido y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. ¡Ah, oh, Dios mío, el pan! ¡Qué delicioso! Oh. Adiós, chicos. ¿Quieres pan? Toma pan. Todos los mundos romperé, todas las puertas abriré. Yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré.